En la familia habíamos perdido un niño que para mí prácticamente eh, lo vi como mi hijo, pero era el mejor amigo de mi, de mi hijo, un vecinito. Se ahogó en un arroyo. Estuve seis horas queriéndolo sacar. Los policías y los de protección civil se me quedaban solamente viendo, no sabían nadar, o sea, no, capa no estaban capacitados. Eh, seis horas para que llegara un buzo del Estado, el que fue el que me apoyó a, a sacar a, al niño, pues ya. Este, pues ya, ya, ahogado, ¿no? Digo, aunque me hayan ayudado en su momento los, el policía o el de protección civil, quizá lo hubiéramos sacado igual, ¿no? Porque tres minutos bastan para que ya deje de latir tu corazón abajo del agua, pero me dejó un foco de, de alerta, un foco rojo el ver cómo los policías, pues nomás viendo eh, protección civil igual, el presidente anterior, pues, de eh, forma burlona ante una circunstancia que nos afectaba no solo a mí, sino a muchos vecinos. Eh, ver cómo no se respondió, solamente se limpió y, y no se arregló el problema. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Los de su compa, el GAFE 423. Este día tenemos a un gran personaje, una gran persona. Tenemos el gusto de estar con el alcalde del municipio de Zapotlanejo, del estado de Jalisco. Es el famosísimo Gonzalo, Gonzalo Álvarez, hermano del Canelo Álvarez, por cierto, ¿verdad, Gonzalo? Sí, todavía, todavía soy su hermano. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar aquí. Le comentaba este, a, acá la, a la compañera que me estuvo atendiendo. Me gustaría hacerte, o ya estamos en el podcast, para que la gente se inspire y vea que cuando uno se propone las cosas, todo puede pasar. Y el ejemplo eres tú, Gonzalo, el ejemplo es. Toda la familia Álvarez, que de verdad muchísimo respeto para todos ustedes. Cuéntanos, Chévere. Gonzalo, cómo, cómo ha sido parte de, de, tu carrera, de tu carrera, primeramente hablando de, de lo deportivo, ¿qué, ¿cómo fue que empezaste o iniciaste en el boxeo, Gonzalo? Primero que nada, quiero abrir esto diciendo a lo que tú hacías referencia en el, en el cómo sí se puede lograr las cosas. Eh, una sigue soñando. Pero hay dos muy importantes. Una, creer en ti, siempre, cuando te pares al frente de un, tel, de un espejo, digas, ese es mi límite. El límite eres tú solamente. De ti depende que sucedan las cosas. Y hoy en día, todos los días que me levanto, me lo repito. Y me levanto repitiéndome la persona que soy en mi ser para poder crear y para poder dar y para poder servir. Porque a eso venimos y que no se nos debe de olvidar nunca de dónde venimos. Estoy muy orgulloso eh, el poder decirte que venimos desde, eh, bueno, en, en, de manera personal, decirte que desde lavar coches, vender paletas en los camiones, papas doradas, eh, hemos hecho de todo. En mi familia es una familia muy trabajadora, mi papá siempre nos inculcó. Eh, y nos creó en la cultura del esfuerzo la segunda muy importante es la disciplina y la disciplina no solamente habla en la parte deportiva, sino en todas las áreas de tu vida, tener disciplina es donde empiezas a desarrollar eh, esa persona, esa ser sobre todo eh, que te identifica como quizá diferente yo no soy dif no diferente en el aspecto de ni lo socioeconómico ni, ni mucho menos sino en el que hay luz, ¿no? porque de repente encontramos personas oscuras o personas que se, se, se ahogan en un vaso con agua, pero porque no se han visto en sus máximas capacidades, en lo realmente eh, val, val, o sea, valioso que son, en el, la luz que tienen. Todo ser humano tiene luz propia, solamente requiere descubrirla. Y así es como digo, Gonzalo Álvarez, tu servidor, eh, Entonces, todos los días me paro. En ese, en, esa, en, ese, en ese sentido, ¿no? De no perder la esencia de lo que mis padres me enseñaron, porque soy un contexto de ellos que les agradezco con todo mi corazón que me han enseñado tanto, ¿no? Yo al boxeo llegué quizá tarde, por circunstancias que yo elegí, fui papá muy chico y que lo asumí con mucha responsabilidad, con mucho amor. Y bueno, pues yo me hice profesional a la edad de 24 años. Ya grande para el boxeo, ¿no? No grande, pero eh, tampoco chico. Eh, pero aparte llego con muchas responsabilidades ya de mis hijos, incluso hasta con mis hermanos, este, en la parte de apoyo, ¿no? Porque pues finalmente eh, éramos muy unidos, pero también se requería ese apoyo entre hermanos. Así es. Así fue como llegué al boxeo con la inercia de todos, que ahí no, digo primero el más grande que empezó. A practicarlo, Rigo, ¿no? Rigo sí, empezó a practicarlo eh, ya de manera más profesional, aunque era amateur en su momento, pero ya brinca lo profesional. Y nosotros nos empieza a llamar la atención el no pelear en las calles, porque éramos muy buenos este, con los guantes en la calle, ¿no? Ahí entre nosotros, en las calles con los vecinos, pero al ver que había ese talento en la familia, pues y ver a uno de mis hermanos que ya empezaba, lo jalaron a un gimnasio y, y, y le gustó y empezó a, practicar, a practicarlo de manera profesional, pues a, agarramos el sentido o el gusto por el boxeo ya deportivo, ¿no? ya no, no más el de acá de la calle, que pues, no, hay que poner los guantes, invitar a todas esas personas que de repente todavía practican el boxeo en la calle, de verdad, eh, practíquenlo de manera profesional para que no se lastimen y bueno, de alguna manera aprendan un poco más. ¿De qué se trata esta disciplina que es, digo, es hermosa, pero también es de respeto? Sí, de hecho, muchos piensan que nada más es subirte, llegar y, y golpear, pero es muchísima la disciplina. Yo tuve el gusto de, de estar con el profe Reynoso, me tocó conocer a, a varios de tus hermanos cuando estaban allí en el gimnasio en Julián Magdaleno, y sí implica muchísima disciplina este deporte del boxeo, y es muy bonito realmente. Claro, bueno, se ve fácil, se ve fácil. Todo el mundo de repente dice, no, yo sí aguanto dos, tres rounds y por qué te cansas o por qué se cansan. Eh, definitivamente eh, el reflejo de, de tu trabajo eh, ya profesional en el boxeo, eh, del entrenamiento, tu trabajo en, en el gimnasio, eh, eh, la disciplina que demuestras al levantarte, a ir a correr, a no fallar a, a tus prácticas, eso es el, el reflejo que das en cada pelea. Yo siempre, por ejemplo, yo tengo un hijo que es Johan Álvarez, él ya, ya es boxeador profesional y lo sigue Gonzalo Álvarez uh -huh. Jr., pues que, que también... Sí, he visto sus peleas de de, eh, de Incluso pelean este fin de... bueno, eh, este sábado pelean en, en San Blas, Nayarit, los dos. Pero uno es profesional ya, va por su novena pelea y, y, y el otro es, sigue amateur, pero traen mucho talento los dos. Pero bueno, el demostrar esa disciplina, yo les digo a mis hijos... Todo lo que tú hagas durante estas semanas de preparación lo vas a demostrar. Es como un examen. Lo que tú estudias toda la semana o lo que tú entrenes toda la semana, te vas a subir al ring a hacer tu examen. Y a mí, a mí me sucedía, e incluso a mis hermanos nos sucede, yo los veo, que entrenamos tanto porque es, es verdaderamente el boxeo una disciplina de exigencias. Eh. Queremos ya la pelea. O sea, ya no queremos. A lo mejor ya en las últimas semanas, que son las más difíciles por, por dar el peso, que es donde empieza ya el desgaste, ya te empiezas a poner hasta de malas. La deshidratación. Yo ¿no? lo que <laughs> quiero ya es estar arriba del ring y demostrar el sacrificio que hice, porque también de repente sacrificamos algunas cosas para poder estar al 100% en una pelea. Entonces, el subirte al ring es hacer tu examen. Es demostrar. Todo el trabajo que hiciste detrás. Entonces ahí es tu resultado. Si hay buena disciplina y hubo buenos entrenamientos, vas a tener un resultado en excelencia. Y si bueno, porque también es un deporte en donde también el otro se prepara igual que tú, Así y es. puede ser que también eh, tengas una derrota, porque hay que abrir siempre esa posibilidad, hay que aceptarlo con profesionalismo y hay que aceptar dónde nos equivocamos para en la siguiente ser mejores porque eso también eh, se llama ese respeto por el deporte, pero también la humildad con la que nuestros padres nos han creado, de aceptar las cosas de manera responsable cuando algo nos sale bien. De hecho, fíjate Gonzalo, que es algo que en lo personal, yo te lo digo sinceramente, caracteriza a la familia Álvarez, porque a la primera persona que me tocó conocer fue a, a Saúl y después a, a Este Rigo, al español, y a Ricardo. Y siempre los vi como personas a pesar de en el lugar en el que se encontraba, porque en aquel entonces Canelo ya, ya, ya pesaba, estaba joven pero ya pesaba. Y siempre fueron personas muy humildes que recuerdo, la primera vez que, que me subí a hacer con la, la gobernadora fue con Rigo. Me dijo, ven, súbete. Y él empezó y, y me empezó a trabajar Rigo, que no tenía nada que, pues ahí estaba el profe Reynoso y también Eddie, pero me demostraron en ese momento la... La humildad que caracterizaba a los Álvarez, y después tuve mucho contacto con por ahí con Ricardo. Él tenía por ahí unos negocios en el mercado de San Juan de Dios, y una persona muy humilde, después te conozco ya a ti, y, y fue lo mismo, ¿eh? Porque toda la gente puede llegar y, y, y decir, no, pues este, esto es política, o no, realmente, <laughs> cuando te conocí dije otro, otro Álvarez, de verdad, con esa humildad que que los caracteriza como seres humanos y de verdad me da muchísimo gusto que Zapotlanejo te tenga en estos momentos como alcalde, porque sé la calidad de persona y no nada más una imagen que se trata de, de vender políticamente, pero ya lejos de pues, nada, nada que ver con, con el personaje. Yo sé que Gonzalo Álvarez es tal y cual la persona que vemos en, en las cámaras o cuando sale a dar algún informe, de verdad me da muchísimo Mucha, gusto por Zapotlanejo. Muchas gracias, digo, y haciendo... Hasta me, da, me, me, me sonroja lo tanto que dices porque no estoy acostumbrado. Me gusta más bien dar que recibir. Eh, en este sentido de, de venir a servir a la función pública, pues todo tiene un porqué, ¿no? Y, y lo, lo elegí pre, principalmente para cambiar el chip de la política. Porque, siéndote honesto, la política como tal, como se ha venido practicando de la política vieja, no me gusta. No lo disfruto, o sea, esas cosas no las disfruto. Disfruto lo que puedo hacer desde aquí, desde estar en este lugar, de, de, de que quiero in, en hacer entender a mucha gente que está allá afuera, y muchos servidores públicos incluso, que sepamos que, que haciendo equipo, que realmente venimos a servir, a dar, desde el lugar que te toca estar, o sea, en el lugar donde tú estás, tú te lo generaste así, porque tú lo decides y tú eliges dónde estar, siempre. Entonces, el, yo venir aquí, de verdad, todos los días me paro, como te lo dije, en mi ser para crear y para dar. De repente hay quien te quiere sacar como de, 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 de ese canal por partes políticas, cuando en realidad eh, no se nos debe de olvidar la esencia y el ser humano que eres, que puedes crear desde tu lugar. Hoy, como te lo digo, estoy en esta función pública, soy el presidente, me toca decidir muchas cosas. Y siempre le pido a Dios que me dé guía, porque desafortunadamente eh, a veces podemos nosotros decir por aquí, por aquí es, todo va a salir bien, pero en el camino hay gente que no trae la misma conexión. Así es. Hay gente que se pone a, a o, o finalmente eh, no conectan, o, o, o ven tan bueno el asunto que lo quieren hacer difícil solamente porque no lo hacen ellos y empiezan a poner esas piedritas pero estamos tan tan listos tan preparados y, de, y realmente me siento siempre iluminado con tanta gente que me rodea eh, de mi propio equipo mi familia eh, para poder llegar a esa piedra y moverla juntos y seguir caminando del boxeo qué le puedes decir a la gente que quizá quiera meter a, a un hijo o ellos quieran ingresar para un niño, ¿cuál es la edad que, que tú recomiendas que empiece con el, con el deporte? Yo creo que, en, digo, no hay edad. Los niños, naturalmente, a veces, desde los 5 años ya decimos o andamos tirando trancazos, e incluso antes, ¿no? Ya tienen como fijación por algo. Van creciendo y a lo mejor cambian de gusto, ¿no? Pero yo creo que la edad así precisa, cuando ya dicen esto me gusta, 10 años, 8 o 10 años. Ya empiezan a, 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 a sentirse más el gusto. De ahí en adelante es darle solamente seguimiento. Mi hermano, por ejemplo, a los 13 años de edad ya iba a las Olimpiadas. A los 13 años. A los 13 años. Entonces, eh, por eso te digo, ya 10 años es muy buena edad para, quien alguien, para alguien que está claro eh, en base a los deportes. 10 años. Y bueno, ahí en Guadalajara tenemos eh, el establo de donde salimos todos los Álvarez. Que es ahí en Dionisio Rodríguez entre las, entre las 68 y las 70. Las 70. Ahí, pues tú, tú lo ¿no? conoces, sí, 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 ese va a ser eterno por los siglos de los siglos porque eh, habemos mucha gente que queremos ese gimnasio. Yo, por ejemplo, ahorita eh, ahí entran a mis hijos y orgullosamente eh, eh, Chepo Reynoso es mi compadre. Hoy está dedicado al 100% a ese gimnasio otra vez. Qué bueno. Después eh, de, de tantos tanto. años regresa a. a al gimnasio, a través de Marcelo, el entrenador, y Yael, que son, son muy buenos en lo que hacen. Y, eh, estoy agradecido con el equipo que hoy nos toca a, a este, hacer Exacto. y dirigir un poco a nuestros hijos, ¿no? Sí, pues el, el profe ha sacado buenos boxeadores. Ahí está también Cholo Lolario, salió por parte de, sí, de, de, del profe. De, de, el, sí, la verdad es que varios, pues el chatito Jauregui. Han sido varios, algunos otros que se quedaron en el camino por circunstancias que, que da la vida, ¿no? No porque no tuvieran talento, sino que también de repente se dedican a, a sus propias cosas o compromisos y baja. ¿Y por qué decidiste abandonar el, el boxeo ya como tal en, en el tema profesional, Gonzalo? En el tema, bueno, principalmente ya peleando, a mí me salió una lesión. Eh, lo había identificado en el entrenamiento un poco. Cuando empezaba ya después del cuarto o quinto round entrenando, se, se me ponía muy caliente la espalda baja y empezaba así como una molestia. En la última pelea que fue en el 2017 en Monterrey, este, me pasó algo similar y ya no podía mover bien las piernas. Y eso fue a causa de, de que tengo síndrome de disco negro, de una lesión vieja. Una caída de una moto, se me deshidrata el disco, se me sale la, el gelecito, se me hace una bolita. Y cuando hacemos ejercicio, los músculos de la espalda se inflaman y oprimen y oprimen los nervios. Uh -huh. Y eso hace que mis piernas se paralicen un poco y crea mucha molestia. Entonces ya no me puedo mover. Y pues dije, ¿para qué me ando arriesgando? Aparte ya tenía más de 30 años. Dije, bueno, yo creo que ya es momento de retirarme. Aparte que no lo hacía muy continuamente, era muy esporádico por mi por mi tema pues, de compromisos y todo, pero lo disfruté, digo, incluso hoy en la mañana fui a entrenar. Entonces sigo disfrutando el boxeo como el primer día. ¿Y qué te lleva a entrar a la política, Gonzalo? A ser candidato y ahora la pegaste y ahora eres el alcalde S del municipio. Me lleva primero que nada la desigualdad en de mi municipio. Se venía viendo este, muy notorio el que había grupos que solamente se beneficiaban de la parte política, de los programas que se bajaban para la población, eran muy sectorizados. Este, además de que fui este, afectado en mi patrimonio por una calle mal planeada, que también por ahí se hizo, me inundé cuatro veces. Y la respuesta fue muy negativa y burlona. Eh, ese día estábamos con un sentimiento, eh, pues, en la familia, habíamos perdido un niño que para mí prácticamente eh, lo vi como mi hijo, pero era el mejor amigo de mi de mi hijo, un vecinito, se ahogó en un arroyo, estuve seis horas queriéndolo sacar, los policías y los de Protección Civil se me quedaban solamente viendo, no sabían nadar, o sea, no tenían, no estaban capacitados. Eh, seis horas para que llegara un buzo del estado el que fue el que me apoyó a, a sacar a, al niño pues ya este pues ya, ya ahogado no digo aunque me hayan ayudado en su momento los, el policía o el de protección civil quizá lo hubiéramos sacado igual ¿no? porque tres minutos bastan para que ya deje de latir tu corazón abajo del agua pero me dejó un foco de, de alerta, un foco rojo el ver cómo los policías, pues nomás viendo eh, protección civil igual, el presidente anterior, pues eh, de forma burlona ante una circunstancia que nos afectaba no solo a mí, sino a muchos vecinos. Eh, ver cómo no se respondió, solamente se limpió y, y no se arregló el problema. Y bueno entre otras cosas pues que, que veía que estaban fallando en la parte de seguridad y abuso contra otro de mis hijos por ejemplo contra Johan que es el boxeador lo paran y le quitan 500 pesos que porque andaba tomando o sea al siguiente día iba a pelear somos muy disciplinados sí, y no, eso me queda no tomamos claro. de hecho no tomamos entonces <laughs> eh, iba saliendo de, de lugar donde estábamos donde habíamos comido y se iba a, ir a entrenar precisamente ya nada más para verlo del peso y al siguiente día entra, eh, peleaba y le quitan dinero, o sea, le echaron un bote de cerveza diciéndole que venía pisteando, ¿no? Entonces, todos, todas esas cosas las hemos venido, bueno, fueron primero que nada lo que me prendió el foco de decir, ¿por qué no levantar la mano, verdad? No tenía redes sociales, está claro, ¿eh? No tenía redes sociales, eso lo hacía muy. O sea, lo que trataba yo de ayudar era parte de. de, de, de que me nacía, ¿no? De que siempre lo hemos hecho en la familia. En algún momento, en el 2011, se creó un gimnasio ahí en Santa Fe, en la delegación donde yo estuve 15 años, en la cual yo propuse que se hiciera municipal para que no les costara un solo peso a los jóvenes. Un gimnasio de boxeo. Sí. Yo lo armé, el gimnasio. Se hace el gimnasio de boxeo y se le entrega al municipio para que no les costara. Entonces yo les daba clases de 5 a 10 de la noche, funcionaba, funciona, incluso sigue. sigue en el y no tenía pretensión política. Era algo solamente de poder dar un poco de lo que sabíamos, o sabemos, ¿no? Entonces, de ahí me nace el, el, el cómo nos trataron, de verdad. Me nace levantar la mano, levantar la voz, no solo por mí, sino por escuchar a tanta gente que estaba inconforme, que ya estaba enfadada de lo mismo, enfadada de que no se la escuchara, de que no se la atendiera de que, como te digo, solamente se, se enfocaban en ciertas obras y no en lo sensible, ¿no? En esta parte de que también hay que atender a los niños, a las niñas, niños jóvenes, a las personas adultas, a las personas con discapacidad, darles su lugar, incluso no sé si ahora que entraste te fijaste que tenemos las banditas sí. para las personas con alguna, capacidad, alguna discapacidad visual. Este, porque eso lo iniciamos nosotros. Incluso cuando vuelvas a venir, ya va a estar un elevador para las personas que tengan, porque no podemos hacer rampas. Está muy, no se pudiera, quedaría peligroso para las personas adultas, personas con alguna discapacidad motriz. Eh, y también vamos a poner señaléticas para las personas que tengan alguna otra discapacidad, como lo que es auditivo, que es vamos a poner pantallas con lenguaje. Sí, porque he visto en otros centros que pasa, justo lo que acabas de decir, Gonzalo, que no tienen ni siquiera un elevador, no tienen rampas y... Pues no, y ahí... hay quien quiere llegar a una oficina y es, es injusto que no, no se la atienda, se sienten de verdad eh, con esa impotencia de, de decir, quiero que me atiendan, pero no puedo subir y no quieren bajar porque están en su escritorio no. siendo los chingones, perdón la expresión, ¿sí? Pero así se sienten. Y no atienden a la, a la gente, no atienden al pueblo. O sea, no tienen la humildad de salir siquiera y bajar tantito para atenderlos. Aquí yo sí sé de alguien que está esperando que los, se, se la atienda, voy y bajo. Porque pues, no, yo sé que no tienen ni una rampa, no tienen elevador. Estamos trabajando en ello. Pero no se ha trabajado nunca antes. Nunca. Sí, es que no les importó. No les no importó exigir todo. algo que. Bueno. A ver, el tema de seguridad. Los policías estaban, a, o sea, capacitaciones al 10%. Con los meses que tenemos trabajando, ya voy a más del 50%. En capacitaciones. ¿Por qué? Pues no les importaba la parte de la seguridad tampoco. Y al final de cuentas, ¿te terminó afectando esa nula capacitación por parte de, de seguridad pública? Ya lo viste tú con, con el amigo de tu hijo y al final... Te exactamente o sea eso 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 más lo que le pasó a mi hijo porque también es falta de capacidad de, de decir lo que estoy haciendo yo como, como policía como servidor público con este uniforme el quitarle unos pesos a un ciudadano pues también tiene responsabilidades tiene consecuencias de sus actos pero a veces eso no lo saben ellos creen que son los meros fregones por traer un uniforme sí, y pueden hacer lo que sea cuando no son para mí les digo ustedes son unos héroes sin capa ustedes son personas que deben de inspirar como antes nosotros lo, lo, bueno los niños decíamos que yo quiero ser policía yo quiero ser esto sí porque inspiraba porque era el que perseguía al malo porque era el que te de, solucionaba era el que te cuidaba era el, era el que te cuidaba de los robos precisamente pero pues si ahora son los que te roban pues no debe ser así en la policía de Zapotlanejo hemos trabajado muy, muy de la mano con los elementos y la verdad ha habido muy buena respuesta. Y hoy por hoy te puedo decir que nuestros elementos están para servir a la comunidad. Si hubiera alguien, porque también puede pasar, no, no, no son perfectos, que caiga en alguna, alguna tentación o haga, o, haga, o haga algún ilícito, pues se va a ir. Y si hay que abrirle procedimiento, lo abrimos procedimiento. Yo creo que... Eh, tenemos que ser responsables con lo que hacemos que eso es de admirar Gonzalo porque he sabido de personas y creo que también tú lo sabes y mucha gente que nos está viendo en estos momentos lo sabe, que a veces te la hace un ejemplo la policía y llegan a ciertos cargos y en vez de beneficiar o ponerse las pilas con, con esa secretaría eh, los atacan más porque, ah, me la hiciste en algún momento y ahora sí, ni te voy a apoyar. Y al contrario, lejos de, de atacar o de haber quedado mal con la, la policía, estás tratando de mejorar el servicio de, de la seguridad pública. Sí he sabido que has aumentado la, la capacitación por parte de los elementos de, de Zapotlanejo y de verdad, pues es bueno porque ya lo viviste tú y de repente yo he sido policía, he sido militar. He sido escolta y siempre es algo que he criticado mucho, el tema de la seguridad pública, que es nula la capacitación que tienen los miembros de, de las unidades. Y a veces creo que muchos este, alcaldes no, no tratan de, de solucionar ese problema. Y de verdad los que terminan siendo afectados también son los policías, porque tienen un pésimo servicio eh, hacia la comunidad, pero también en, en su trabajo. Digo, y malamente que lo ven así algunos alcaldes, porque finalmente son quienes nos cuidan, y no solo ni a ti ni a mí, a nuestras familias, a nuestras niñas, niños, a todas las personas que, que vivan en sus municipios, ¿no? Por eso es importante que, que estén capacitados, que también se dignifique el trabajo de ellos. Yo siempre le digo al comisario, por ejemplo, Haga lo que tenga que hacer, comisario. Yo no, o sea, porque de repente empiezan los que charolean y que y yo tengo favor, que porque conozco al comandante y que no puedo hacer. A ver, si hizo algo mal, las cosas como son. Porque no se pueden burlar de ustedes. O sea, el que tú se la pases a alguien, se va burlándote de, burlándose de ti, porque dice, ya viste que sí me fui. O sea, no. Tenemos que ser un poco rígidos en ese sentido. Porque también se ocupa la disciplina, eso es de lo que hablábamos. Se ocupa la disciplina para que podamos entrar e incluso, porque depende de él, la movilidad urbana, la movilidad aquí en el municipio. La cultura vial. Tenemos un problema con las motos, de verdad es un problema grave. Lo hemos estado trabajando sin descanso y lo vamos a seguir trabajando porque es algo que tenemos que eh, enfrentar con responsabilidad en el municipio. Que no le querían entrar. Pues a lo mejor no, porque los criticaban y lo que sea. Yo prefiero que me critiquen, pero salvar las vidas de los que manejan las motos. Quizá el que me esté criticando el día de hoy, posiblemente mañana, ojalá que no, se vea envuelto en algún detalle automovilístico, pero le salvó la vida el portar su casco. Así es. Y no que me dé las gracias, que se dé las gracias a él por ser responsable y ponérselo. Porque es algo que tenemos que ataca atacar. Y normalmente ese es el problema. Paramos a alguien y empiezan a ir las broncas y luego que el policía, que el de tránsito y que el paro, no hay paros. De verdad. Y no es porque sea uno malo, no. Es porque es una disciplina que debemos de seguir para poder estar bien y dignificar el, el trabajo del, del oficial. Yo le digo, tú tomar un dinero, tomar 200 pesos, eso va a costar tu trabajo si yo me entero. Cuando los estés tomando, pues ruégale a quien tú quieras que, nos que no nos enteremos, cambio. porque yo sí te corro. Y eso va a costar tu trabajo. Ya lo he hecho, ¿eh? No es algo nuevo ni es. Ya lo he hecho. ¿Y por qué lo hago? Porque eso denigra tu función pública. Denigra a tus otros compañeros que sí trabajan bien. Porque van a llegar y oye, dos después pues, y se van burlándose de ti y los ves pasar igual. Entonces para qué estamos si no es para servir para hacer tu trabajo cuando tú entras a un trabajo y dicen es que ganan poco ok no es que ganen poco y de hecho no ganan poco ahorita los oficiales e incluso digo sé que nunca es suficiente porque son como te digo nuestros, nuestros héroes sin capa y salen todos los días así llueva truene están protegiéndonos ¿no? y ojalá que se pueda seguir mejorando esto para que tengan mejores sueldos claro pero cuando tú entres un trabajo y lo aceptas, tú sabes lo que vas a ganar. O sea, no puedes justificarte con lo que ganas porque tú desde que tomaste protesta y dijiste, voy a ser oficial, sabías tu sueldo. O sea, no puedes venir y decirme, no, es que pues se gana poco y, no señor, usted sabía lo que iba a ganar y usted aceptó ser policía. Y haz tu función como policía y como oficial, dándole esa dignidad a tu uniforme, esa integridad, que realmente los vean con respeto. Y eso de verdad, a lo mejor a algunos les cuesta trabajo, pero son los que se han ido saliendo, porque finalmente, pues sí, no, no, no se sirven, ¿no? Entonces, y yo no voy a ceder contra eso. Fíjate que yo, en lo personal, tengo mi punto de vista cerca del por qué muchos policías no quieren el uniforme. Me ha tocado ver en, en bastantes corporaciones que así como entran, ese mismo día los están armando y los están sacando a trabajar a la calle. Entonces, no sienten un sentido de pertenencia, un sentido de amor a su uniforme, porque realmente no les costó más que firmar un contrato. Pero no lo pongo como ejemplo en el ejército, este... Tienes que ganar el derecho de utilizar el uniforme. Así es. Entonces, cuando ya te ganas ese derecho de utilizarlo, no permites que nadie denigre tu uniforme. Y decir nadie es, inclusive los mismos compañeros. No permites que manchen la imagen de, de la institución, manchen la imagen del uniforme de la nación, porque amas ese uniforme. Y cuando he visto en los policías, así me ha tocado ver que, que ingresan. Y ya están en la calle, entonces por eso yo siento que no tienen un sentido de pertenencia. Pero cuando ya los mandas a una formación policial, es cuando ya el elemento empieza a tener un amor a, a su uniforme. Y qué bueno que en esos momentos ya, ya la corporación ya esté al 50%. Eso demuestra que hay interés hacia la corporación. Sí. Hace unas, menos de una semana, desgraciadamente, pues tú también lo, lo viviste. Eh, para la gente que no en el municipio del salto jalisco pues hubo un enfrentamiento bastante fuerte donde desgraciadamente perdieron la vida cuatro compañeros de la corporación tuve el honor de haber este, tratado a tres de ellos y es, un, es algo que pesa algo que, que duele como, como ciudadano ver a, a tres, tres, tres policías muertos y ahora son eran compañeros algo que sí eh, quiero poner en alto, porque de verdad todo el mundo dice cuatro policías del salto, pero nadie habla del quinto policía que falleció. De hecho, hace poco me dijeron, no, ¿cuántos murieron? Fueron cinco policías los que fallecieron desgraciadamente. No fueron cuatro, fueron cinco. No están contando el compañero de, del municipio, de, justamente de aquí de Zapotlanejo, que fue a prestar el apoyo y desgraciadamente perdió la vida en un accidente ya en la carretera. Iba a prestarles el apoyo a los compañeros del salto. ¿Qué apoyo hay para.? Para los compañeros, ¿hay algún seguro de vida, Gonzalo? Algo que los pueda apoyar como en este tipo de situaciones. Como te dije desde un inicio de mi gestión, me dediqué a, a cumplir primero eh, con lo que siempre hablé y, y me comprometí con la gente y no solo con ellos, también con los elementos eh, que en ese momento ya estaban, ¿no? Que era equiparlos, capacitarlos, pero también cuidarlos, ¿no? En ese sentido, tienen un seguro de vida, los compañeros, del cual, pues, gracias a ello, pues los, los atendieron en un hospital. Ahorita está el otro elemento que lo acompañaba en la patrulla en, en ese hospital, en el cual hoy se da de alta. Afortunadamente salió ya bien. Digo, va a tener algunos cuidados por el tema de que trae un. por ahí un golpe cerca del pulmón, algo del pulmón por ahí afectó. Eh, la cirugía en el fémur, pero. Eh, está vivo, ¿no? Y se les ha dado la atención al 100%. De mi parte van a tener todo el respaldo, no están solos, ni sus familias, ni ellos. Eh, creo que somos un equipo, como bien te lo dije. No solamente es un elemento de la policía, sino que aquí yo los veo como mis compañeros y, y los voy a cuidar y voy a estar siendo su aliado uh, hasta que ya me toque retirarme de, de este lugar. Me da mucho de este lugar ¿eh? de sí. aquí porque en realidad Zapotlanejo es mi casa y trabajo para mi casa, por eso hago las cosas de manera responsable porque el día de mañana quiero salir a la calle y que la gente no me vea recordándome a mi mamá o, 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 o a lo mejor con coraje verdad de, de quererme hacer algo no no tengo gracias a Dios problemas con nadie en el cual puedo salir a comerme una nieve en cualquiera de, de las paleterías que tenemos aquí en el municipio Augusto Fíjate, Gonzalo, yo lo digo para el público que nos está viendo en estos momentos, que sabe eh, o me sigue desde el principio. Hay personas que, lo digo, me da risa, Gonzalo, porque dicen que, que yo soy antimorenista. No, que tú eres antimorenista, porque hay cosas que todos tenemos nuestro punto de vista y a lo mejor a mí no me agradan. Hay personas que sí. Hay cosas que a mí no me, me han gustado cómo se han llevado a cabo por parte del gobierno federal. Claro. Pero para la gente que no sabe, Gonzalo es. Del municipio de, de Zapotlanejo y él, ahorita en estos momentos, actualmente, es de Morena. Sí. Y estoy aquí con, con, con Gonzalo para que no vayan a decir, ah, es que eres morenista. Saben de antemano que soy neutro y honor a quien honor merece, Gonzalo. Estoy aquí Gracias. porque de verdad me, me da mucho gusto ver, no soy de Zapotlanejo, pero me da mucho gusto ver el gran cambio que se está viendo reflejado actualmente en tu administración y llevas poco, espero que que te puedas reelegir y tengas tus dos administraciones, porque sé que vas a hacer un gran cambio para aquí, para, para este municipio. Yo vengo a servir eh, de manera institucional. En algún momento, por ahí alguien eh, del propio color quizá, o hasta de los otros colores dicen, es que tú debes de, de gobernar para quienes confiaron en ti. Ok, pero hay un número porque fueron los votantes que quizá confiaron en mí o en ese momento pudieron salir a votar eh, por mí. Quizá haya muchos más, que sea que los hay porque me los encuentro muy seguido. Pero yo sí tengo en la mente que al estar aquí no solamente tengo que ver por ese grupo, por eso es que me he manejado para todas y todos los apotlanejeses que son sete, alrededor de 70 mil. Digo, en el INEGI hay otra cifra, pero pues sabemos que no está actualizada, pero pongamos ese número. Yo aquí doy la cara y doy el respaldo y soy aliado de 70.000 personas. Estoy para servirle a 70.000 personas. Entonces, no solamente eh, para cierta cantidad o grupos. Me paro de manera responsable, como te lo dije hace un momento, institucionalmente, conduciéndome con propiedad. Con los secretarios de gobierno a nivel estatal y federal para poder gestionar y traer las mejores cosas a nuestro municipio. Pero para todos. Aquí no, como te dije anteriormente, antes seleccionaban se y eran de esa manera. Y la gente allá afuera de repente todavía tiene esa resistencia en algunos lugares porque no saben que sí se pueden acercar con esa confianza. Porque incluso llegaban y pedían algo y les decían: Ve, pídeselo por quien votaste. Que fueron los que perdieron, pero pues, los, o sea, desafortunadamente no tienen la, el mismo alcance para poder elegir o decidir eh, este, circunstancias que puedan cambiar el entorno de esas personas. Porque a lo mejor en una regiduría, pues sí tienes voz y sí tienes voto, y claro que se les da la atención, pero finalmente eh, son más la mesa, el presidente tiene otra investidura. En la cual, pues, si sí pudiera a lo mejor resolverle, pero lo hacen pues solamente para, para etiquetar y no ayudar. Aquí no, aquí escuchamos a todos. Los colores que sean, son bienvenidos. Porque venimos a crear, venimos a unir a la gente, a crear de verdad, a construir comunidad. Eso a mí me encanta. Me encanta jugar con los niños, jugar con, con quien se ponga y jugamos. Y me ha tocado ver personas que son de PRI, que son de, que son de otros colores, para no mencionarlos a todos. Sí, sí. Pero los trato de la misma manera que trato a una persona de mi color. Yo no lo veo diferente. Para nada. Para nada es para nada. Solo si, y solo si, quiere obstruir o le hace daño a alguien. Ahí sí. Pues ya me pongo en mi papel de investidura y hacemos lo que tengamos que hacer en cuestión de ponerlos en su lugar. Si cometen algún delito, si están haciendo hostigando o lo que sea, pues a ver, tienes consecuencia de hacer eso. Y si, bueno, simplemente no suma, pues agarramos nuestro margen y, y pues ni modo, ¿no? O sea, también entendemos que no con toda la gente podemos tratar. Hay que marcar de repente límites, no porque quiera, sino porque creo que es lo más sano a veces. Y qué bueno, porque vuelvo a lo mismo. Algo le faltaba a la política, una persona como, como tú, porque realmente. Gracias. Pues uno sabe, ¿no? De repente no vamos a hablar de, de gobernadores de otros estados que nacieron en cuna de oro, a lo mejor ya saben de qué gobernador estamos hablando, que no le ha sufrido, no le ha batallado y no le interesan los problemas de la gente que vive viene de, de abajo que está abajo entonces yo sé y creo que la gran mayoría de, de jaliscienses sabemos parte de la historia de los Álvarez y sabemos que de cuna de oro no vienen y son personas trabajadoras que mm. están donde están en estos momentos porque le han, le han trabajado y le, le han chingado y le realmente. seguiremos chingando porque eso venimos entonces al final de cuentas Gonzalo este sabemos que si sí te preocupas porque estuviste Has estado en ese lugar y no te gusta, quizá que la, la demás gente sufra o pase lo que ustedes pasaron y sé de antemano, lo digo realmente sé de antemano cómo han ayudado los Álvarez y ahora Gonzalo Álvarez, porque sé lo que han hecho la familia Álvarez en Juanacatlán, en Zapotlanejo, y ahora ya lo vemos con Gonzalo Álvarez en como alcalde de este de este municipio. Yo estoy feliz de quién soy. Yo estoy feliz de lo que he vivido desde niño. Eh, no me recrimino ni me reprocho ni me reclamo nada porque eh, todo lo vivido es lo que soy hoy, lo que me ha formado. El eh, poder o haber vendido paletas como lo dije en los camiones, papas, voler zapatos, todo eso. Me da esa, ese gran alcance y esa virtud, esa, esa bendición de poder salir allá afuera y valorar una persona que hace lo mismo, el que vende chicles como el que viene viene, valoro cada persona que trata de ganarse eh, el sustento de su hogar, porque sí aprendí que el trabajo dignifica, de eso me di cuenta que ser personas de bien es lo que te marca y donde quiera y personas cargar. de palabra pues mi papá me lo enseñó y eso me, me encanta, me encanta ser quien soy y a partir de ahí, digo, no soy perfecto, me equivoco mucho, pero el que no se equivoca no aprende. Entonces, yo precisamente puedo decirte que eh, el no ser perfecto me hace feliz también, porque me hace siempre estar eh, centrado de decir, estoy en el, este es el piso y pues la perfección no existe, pero hay que echarle chingadazos, como bien lo dijiste, para hacer las cosas mejor, ¿no? Y qué mejor que nos podamos equivocar con detallitos y no con cosas que puedan ser trascendentes, en este caso como para el municipio, ¿no? Con cosas ya muy, muy grandes. Yo prefiero equivocarme y que de repente. Ay, que dije un, un color o y era otro, o lo que sea, ¿no? Detalles. Pero yo creo que el, 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 la formación o. El ser forjado en la cultura del esfuerzo, que fue algo que, que mi padre nos enseñó y que venimos desde cero, nos da una visión mucho más, mucho más amplia. Con cada persona que se nos acerca o que se me acerca ahora, soy presidente, que viene con alguna circunstancia, una situación, eh, este, alguna preocupación, o, pues puedes entender, vas más allá, ¿no? o sea, te pones en los zapatos de... Yo, por ejemplo, a cada servidor público, a cada persona que está en las oficinas, eh, en, ya sea en la recaudadora o en alguna otra oficina, eh, registro civil o lo, lo que sea. Pues digo, siempre que vayas a atender a una persona que venga a ti, ven él, tu hermano, tu papá, tu hija, tu hijo, tu esposa, tu, lo que tú quieras, pero que sea alguien que es de tu familia. Atiéndelo como quisieras que te atendieran a ti o a tu familia. De ti depende cómo lo mandas a esa persona, si lo mandas enojado, sin información, sin nada. O de ti depende que lo mandes contento y se lleve un buen, una buena imagen de ti. Porque de veras somos lo que somos lo que hablamos y lo que hacemos. Deben ser congruentes con eso. Así es. Ya para terminar, Gonzalo, me gustaría que le dieras un mensaje a la gente que nos está viendo, porque no nada más nos ven de México. Este, le doy gracias a Dios que nos ven. De casi toda América y España, gran parte de algunos países este, hispanohablantes nos están escuchando. Y sobre todo, hace poco tuve un, un, un podcast con Jordi White, un, un, este, un hermano de España. ¿Cuál es, o mucha gente más bien, tiene un concepto de la política eh, aquí en México? Y yo quería traerles a un político que yo sé que no. No tiene nada que ver con con lo que suelen pensar tanto los mexicanos como en todo el mundo acerca de la política. ¿Qué mensaje le quieres dar a la gente, tanto de política como de superación personal? Porque por eso vine a este lugar, porque eres un ejemplo de superación personal. Gracias. Pues gracias a todas las personas que están atentos a este canal, que nos escuchan, que les interesa saber un poco de nuestra persona o de las personas. Eh, que emprendedoras, como bien lo mencionaste, no solo de mí, sino de más que van a encontrar aquí en estas entrevistas, eh, decirles, y comienzo de esta manera, eh, Gonzalo Álvarez fue un niño muy hiperactivo, soñador, pero que siempre eh, tuvo claro y siempre quiso la unión familiar, siempre quiso... Eh, salir adelante junto con su familia siempre vio como pilar a sus padres, siempre vio a sus hermanos como un respaldo. Y hoy por hoy, en el proceso, fue mucho andar. Pero ese andar de Gonzalo Álvarez, entre todas las circunstancias, un poco de lo que ya venimos hablando, eh, fue lo que me formó. Pero no dejar de soñar y trabajar en tus sueños sin perder la esencia de dónde vienes, creo que tienes un resultado. Yo elegí la política por una circunstancia, por un mal manejo de quien estuvo acá. No quiero hablar mal de la gente, no me gusta. Pero sé que se hacían las cosas eh, mal, dividiendo. Eso no no me gusta porque eh, siempre quería la unión familiar, no, desde niño. y hoy, desde donde estoy, quiero la unión de, de toda la gente. Eh, a donde quiera que voy, trato de hacer equipo. hacemos eventos para unir. pero es finalmente construir comunidad. que no se divida en esas cosas como, como se venían haciendo por cuestiones políticas que, tristemente, eso no funciona, eso no sirve, sino que unir a todos para poder crecer, pero no solamente crecer en la parte económica, sino en la parte social, en la parte de respeto, de cultura, de amor propio, amor por el, próximo, por el prójimo, hacer las cosas congruentes. Hoy ser político para mí, como te lo dije en, en algún momento, eh, me pongo a servir como si sirviera a mi papá, a mi mamá. A mis hermanos, a mi esposa o a mis hijos. No vengo a servir para decir que a ver qué saco de aquí. A eso vengo. Quiero cambiar la política que hoy existe de una manera responsable, en hacer los proyectos que funcionen realmente allá afuera para que la gente crezca en esa parte segura, en que vayan a un parque y tengan la seguridad de que todos los que están ahí van a poder convivir sin que alguien se los friegue que incluso vean a un guardia o un policía o vean a la policía propiamente pasar en, un, en, un, en una hora laboral de su patrullaje y le pueden patrullaje y le puedan hablar y con toda confianza sepan que les va a venir a servir no a dañar esa es mi intención en este municipio esa es mi intención el ser hoy político de verdad la política como tal como como se venía practicando como de repente se sigue practicando, no me gusta. Soy presidente como un ciudadano más que quiere respeto por cada persona que caminamos en la calle. Así estoy hoy eh, aquí, sentado, con, esa, con ese pensamiento. Muchísimas gracias, Gonzalo. Yo sé que Gonzalo no nos corre. No. Este, yo pero soy consciente realmente que la agenda es apretada y y la gente aquí te, te necesita muchísimas gracias, gracias por ustedes. haberme dado esta oportunidad, haber estado aquí presente y con, con esta gran comunidad que nos acompaña. Y pues, pues esperamos tenerte nuevamente en este podcast, a ver si también un día se nos hace con el Canelo Álvarez, a ver si un día se presta. Muchísimas gracias, Gonzalo, y pues, gusto. que estés muy bien. Un gusto y muchas gracias a todos a todas y todos que nos ven. Pues a Potlanejo de su casa pueden venir a visitarnos. Tenemos mucho que ofrecerles en la parte textil, ah, sí, ¿eh? pues en la gastronomía cierto. es un municipio seguro. Creo que se la van a pasar además de bien. Tenemos historia, tenemos un parque ecoturístico hermoso que realmente lo cuidamos uh, con toda responsabilidad para que puedan venir de donde de cualquier parte del mundo. Esta es su casa, Zapotlanejo. Lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Así es. Como como la gente conoce a uh... A León, de repente, porque fabrican muy buenos zapatos. Ahora sí, Zapotlanejo es conocido por la ropa, que, por la ropa ¿eh? y ropa muy buena y demasiado buena barata. Entonces, pues aquí, de, de aquí para el mundo. De hecho, somos exportadores. Por si alguien tiene la inquietud de vender ropa en su país o en algún otro estado de México, Zapotlanejo es la clave. Así es. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.